sectores de la oposición, alentados por el ganador del premio Nobel de la Paz, el señor Obama, quien ha pedido de manera injerencista la libertad de Leopoldo López, el cual es responsable de la llamada salida, la cual generó 45 muertes y pérdidas materiales millonarias. Obama, con su doble moral, ya que es responsable de millones de muertes en el mundo, pretende contribuir con la desestabilización de nuestro país. Veamos. Micrófono inalámbrico dañado, los lentes partidos, además de una agresión física, incluso escupieron a nuestro compañero Armando, es resultado de esta concentración pacífica convocada el día de hoy por la señora Lilian Tintori en la sede de la ONU del municipio de Chacao. Aproximadamente un pequeño grupo de 60 personas se encontraban ahí, intentaron de alguna u otra manera intimidarnos, lo cual reafirma nuestro compromiso de seguir desmontando estas matrices, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Nuestro único temor es no informar la verdad sobre estos hechos. Bastante despreciable este tipo de acciones, bastante cobarde, porque ver a dos personas, dos jóvenes que fueron a tratar de hacerle cobertura a esa estupidez televisada que es convocar la libertad de un asesino, de un delincuente, de una persona esquizoide,
de una persona con ínfulas de querer ser presidente en fusión y pasando por todas las formas de la democracia, quitándole las llaves en el 2002 a las personas que utilizaban gandolas para tratar de trancar todas las vías, como lo es el señor Leopoldo López, amigo de Álvaro Uribe, confeso paramilitar. ¿O ustedes creen que se la comieron escupiéndole la cara a un muchacho de 18 años, formado en las comunidades? Y se repite la historia, antes a nosotros nos decían, ahí van los de la hojilla, y nos levantaban a coñazo. Ahí van los de por la conducta, coñazo. Mostrando el desprecio hacia la comunicación, coartando el derecho al trabajo. Y siguen con la misma estrategia, la estrategia de terror, la estrategia de persecución hacia el chavismo en su forma y generando comunicación. Pero veamos y escuchemos a los muchachos qué fue lo que pasó. Les partieron un micrófono. Ya tenemos nosotros como una especie de cementerio de equipo. Desde el 2007 para acá. Desde el 2007 para acá. De cementerio de equipo. Algún día se los vamos a cobrar. Con creces. Todos los equipos que nos han dañado. Díganos su nombre, muchachos, y qué fue lo que les pasó. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Los ayudó Chugo Torrealba a que no los agredieran? Se metió Lilian Tintori con una cara así, gesticulando, histriónica, pidiendo libertad para TV Pueblo. Bueno, muchachos, bueno, primero que nada, buenas noches y bueno, gracias por la invitación a este programa de donde todo el pueblo venezolano está día a día siguiéndolos. Bueno, efectivamente nos encontramos el día de hoy dando cobertura a este encuentro pacífico en la sede de la ONU en Caracas, en Chacaito, cuando me iba a realizar el intro con el compañero Armando. Empezaron con una de terrorismo psicológico hacia nosotros. No lo dejaron ni intimidarnos, no dejaron ni siquiera presentarse, comenzaron de una vez a agredirnos. Yo me encontraba operando la cámara cuando empezaron a gritarles improperios hacia el compañero Armando y a insultarnos. Y bueno, el compañero Armando puede comentar un poco más bueno, los detalles. Sí. Buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, en lo que llegamos ahí a Chacaito, ya la gente empezó a agredirnos, decirnos grosería, golpearnos, lanzarnos piedras. En lo que buscamos nosotros evitar, nos rodearon entre todos. El chamo agarró, me quitó el micrófono, me partió los lentes, me metió dos golpes por la costilla. Y la única forma que yo pude salir fue que tuve que decir que era un medio de comunicación colombiano y hablar colombiano para yo poder salir de ese problema. Imagínate. No, que ellos ahorita tienen una especie de afinidad con lo paramilitar y con lo colombiano. Hermano, más o menos, ¿con qué fin crees tú que bueno, hicieron este tipo de agresión contra ustedes? Pues son un par de chamos, de repente ya le han visto la cara al pana Jan en varias ocasiones, pero por ejemplo, tú eres nuevo en el trabajo, eres nuevo no en la militancia, sino en la pantalla, por ejemplo. ¿Con qué fin buscar agredirte a ti? Pues no, son animales, pues. Eso no se puede llamar persona. No se puede llamar persona porque nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y el deber ser de ellos fue respetarnos. Y todo lo que nos hicieron, me escupieron la cara. ¿Tú estudias dónde, hermano? Me gradué no hace nada de técnico medio. ¿De técnico medio? En electricidad. ¿Y por qué quieres hacer comunicación? Porque quiero mostrarle a Venezuela lo que de verdad pasa, pues. Porque ya que vemos que los demás canales no muestran lo que en realidad pasa. Ya, ¿qué dice usted? Piense que cabe resaltar que como estos señores se sienten intimidados ante la presencia de nuestros equipos cuando le estamos dando cobertura, ¿será que no tienen discurso de cómo dar la cara ante un país? ¿No tienen un discurso coherente que cuando ven una cámara de nosotros se intimidan porque no tienen la verdad en sus manos? Cabe resaltar de verdad y llama mucho la atención. Estas personas, Armando, Jan, ellos vienen con una campaña además de violenta. Vienen llamando hace rato a la salida del presidente Nicolás Maduro. Y la salida implica inmediatamente la asunción de ellos del poder. ¿Qué, ustedes que fueron hoy agredidos, qué opinan, qué mensaje tienen para el país de si estas personas llegan al poder para la libertad de expresión, para la comunicación popular, que ustedes son una expresión importantísima de la comunicación popular? ¿Qué quedaría de eso? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo digo que ellos como siempre dicen que supuestamente los sectores del chavismo no muestran lo que ellos hacen, de que no estamos presentes ahí, pero ¿cómo vamos a estar presentes en sus protestas si cada vez que vamos a hacer alguna entrevista nos agreden? Entonces vienen ellos y salen en medios, por decirte, Globovisión, Venevisión, diciendo no, aquí no llegan los medios chavistas, no llega ni BTV, ningún canal,
diciendo que no, que nosotros no asistimos a sus marchas. Y sí lo hacemos. Sí lo hacemos con cualquier riesgo que nos pase todo. Si te das de cuenta todo lo que nos pasó hoy. Golpes, me escupieron la cara. Mira, como te digo, si yo no fuese... no fuese pensado las cosas y no fuese hablado, como te digo, colombiano. Y te digo que yo no estuviese ahorita para contarlo porque eran... sin decirte mentira, me rodearon como 20 personas. Tanto fue así que hubo hasta una muchacha que me fue a dar una cachetada, lo cual que si yo no le esquivo me den la cara. Ahí agarró el muchacho, me tiró el micrófono. Son imágenes que no nos dio chance de grabar porque ni siquiera no nos dieron ese chance de grabar. Vamos a tratar de repetir el video para mostrar un poco la y para resaltar la denuncia, porque a veces nosotros mostramos un video y no lo volvemos a pasar, no, y de repente los medios nosotros ni siquiera lo reseñan. Y son los mismos actores de la guarimba, porque es la misma metodología, pues. Es decir, digamos, rodeando un chamo entre 20, 30 personas o rodeando un motorizado entre 20, 30 personas, cualquiera es valiente, por ejemplo, Jan. Claro, y fíjate, como dice Gustavo, que bueno, marque, afortunadamente por los venezolanos, este grupo minoritario de la derecha radical no es la mayoría. Se nos acercaron personas que estaban ahí en esa concentración a resguardarnos, ¿no? No hay que generalizar. Pero gracias a Dios, afortunadamente es un grupo muy pequeño que no tienen el poder y actúan de esa manera. ¿Cómo será si en un supuesto caso eso no va a ocurrir en este país? No van a volver jamás a tomar las riendas políticas de este país, pero si no teniendo el poder en sus manos hacen este tipo de acciones, como bueno, será pero teniendo... si estando ellos en Colombia creyendo que tenían el poder y ya estaban diseñando francotiradores, explosivistas, imagínate cómo estuvieran el poder aquí. La locura total. Ah. ¿Sabes qué? Una cosa bellísima que hay que reseñar de estos chamos. Yo, por ejemplo, uno de los actos más hermosos que he visto, no eran más de 30 personas. Y yo me conseguí a Jan en una graduación de la Misión Río. Uh-huh. En esa graduación de la Misión Río, allá arriba en manicomio, uh-huh, habían 30 personas, la mayoría de la tercera edad, graduándose de bachiller. Y el medio comunitario que estaba cubriendo eso era TV Pueblo. Porque TV Pueblo se merece ser agredido si son unos chamos que están echándole pichón en el barrio, acompañando a ese pueblo que se está graduando en las misiones, que estén echándole pichón. ¿Y el editor tiene como 16 años? Sí, el compañero Gabriel, 13. ¿Tiene 13 años? Sí. 13 años, chaval. Ay, pobrecito de ustedes. Lo peor es que no se han dado cuenta. Nosotros no hemos creado Frankenstein. Nosotros hemos creado editores, camarógrafos, que le siguen dando en las madres, le siguen mostrando y replegando las cosas. Pero pendiente, ojo y cuidado con la integridad de estos muchachos cuando están haciendo las coberturas. Deberían también cuidarse un pelo más, porque bueno, a veces uno cuando... Y me siento un poco viejo. Cuando uno es joven, uno se va, se lanza, pero hay que estar pendiente con la seguridad y con el tema, ¿no? Y quisiéramos también escuchar a los dirigentes de las otras fracciones de la oposición, bueno, pronunciándose en contra de este tipo de cosas, ya que no tuvieron la oportunidad de desvincularse de la guarimba, ya que no han tenido el guáramo, no han tenido la iniciativa de desvincularse de las acciones del señor Lorenzo Ale, del señor Antonio Ledesma. Bueno, tienen la oportunidad ahora, pues salgan adelante, rechacen este tipo de cosas, bueno, y eviten, vamos, eviten que se sigan repitiendo estas acciones. Vamos a repetir el video. No lo tenemos todavía. Vamos a ver las imágenes de apoyo. ¿Y no tiene audio, ¿no? ¿Por qué, hermano? Bueno, fíjense, ahí, en ese momento ya nos encontramos dispuestos para realizar el intro del compañero Armando, cuando comenzaron con la guerra psicológica a decirnos improperios, a insultarnos, lanzarnos objetos contundentes. Por eso yo bajé la cámara. Llegó un momento en que bajé la cámara para intentar mediar con el compañero, pero fue de repente que le quitaron el micrófono, lo lanzaron contra el piso, de hecho lo dañaron. El micrófono está totalmente dañado, una herramienta de verdad que nosotros utilizamos para los talleres. Cuesta una nuca ese micrófono, algún día se lo vamos a cobrar todo y con creces. Se va para el cementerio. Al cementerio de equipos dañados. Entonces, oye, fue una herramienta, ¿verdad? Lo empujaron. Tan lindo, sí. Tan pacífico. Qué miserables, qué cobardes. Qué cultura. Ellos piensan defender la libertad de expresión. Mira cómo lo empujan ahí. Bueno, nosotros ya vamos a culminar este programa, agradecido con los muchachos de TV Pueblo, toda la solidaridad con ellos.